basura. Chivo de mar. Vamos a hacerlo en salsa de camarón. No te pierdas ni un instante de este video, porque este video va a quedar elegante, elegante. Estos son los ingredientes que tenemos. Por este lado tenemos el camarón, crema de leche, comino, pimienta, un caldito de gallina, ají pimentón rojo, cúrcuma, tomate rallado, cebolla blanca bien picada, sal y harina. Echarle un toque. Ah, de este lado, ajo molido, ajo licuado. Bueno, familia, mira, mira esta belleza. Mira esta belleza. Primero que todo, vamos a coger esta hermosura de pescado y vamos a partirla en torrejas para que quepa en el caldero y se haga bien elegante. Ya él está completamente salado con comino y pimienta, pero entonces ahora le vamos a echar otro toquecito por si las moscas, ¿no? Otro toquecito de comino, pimienta y sal por si las moscas. Estuvo congelado en el hielo, estuvo en la nevera varios días, entonces por si acaso perdió un poco el sabor, se le echó otro toque. Bueno, pues primero que todo, empecemos por acá, familia. Vamos a echar aquí un toque de camarón. Las manos bien limpias, familia. Okay. Un toquecito aquí de camarón. El camarón. Con un toquecito aquí de crema de leche. Crema de leche. Para licuarlo. Para licuarlo. Listo, de allí, camino. Se va para la licuadora. Listo, familia. Listo, familia. Y por este lado, pues vamos a coger el pescado y hacerlo ya a torreja. Vamos a partirlo. Bueno, familia. Ahora sí, pues. Ahora sí fue. Vamos a continuar. Ahorita vamos a echarle la sal. Comino, pimienta. Comino, pimienta. Y le echamos un toque de harina para que. De harina. Vamos a sellar el pescado. Vamos a echarle un toquecito de sal porque ya tiene sal. Toquecito. Toquecito. De lado y lado. Ya, de lo baila. De lado y lado. De lo baila. Ese Daniel está aquí ayudando. Hay que dejarlo porque si no, Daniel se lleva el celular. No es que el celular es de él. El celular es de él y entonces después se pone bravo y nos quita el celular y no podemos seguir grabando. Bueno, listo ya, papi. Ya. No, no le eche más sal ya. No se la sabe ya. Ya. Ahora ya, viene ya. El comino y la pimienta. Toquecito aquí para que coja sabor ahí. De lado y lado también. ¿Qué hiciste, Dani? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, papá? ¿Qué hiciste? Bueno, comino y pimienta. Ya, listo. Listo ya. Listo ya. Bueno, papi. Bueno, ahora sí vamos a echarle un toquecito de harina para que el pescado no se nos vaya a pegar. Sí, ahí dice que se coge posta por posta y se le acuesta aquí encima de la harina, pero aquí no le vamos a echar mucho, es nada más aquí un pajuá para que quede bien selladito, de lado y lado. De lado y lado. Papi, espérate, así no, papá. Así no. Dani, espérate, hombre. Ya, papá, ya, así no, ya. Tú no eches, ya. Dani echó mucho. Listo, vamos a voltearlo ahora para que quede de lado y lado. Listo. Bueno, listo, familia. Bueno, listo. Esto está listo. Ahora sí, al caldero. Al caldero, papi. Ahí calientito. En la calle de pico. Listo, papi. Listo, papi. Listo. A ver, papi. Ahora sí, ya, papá. Voy a dar esto para el segundo round.
Aquí mismo, familia, donde se fritó el pescado. Toquecito de cebolla. Aquí mismo, que agarre el sabor del pescado. Ajo. Poquito. Poquito ajo. Tomate. Ají pimentón. Listo, familia. Ok. Familia, viene lo más importante, la crema de leche. Le licuamos el camarón, una parte del camarón está licuada aquí. Mira, así es. Esto sí va a agarrar un sabor bien elegante. Viene lo más elegante. Pescado. Está limpito este pescado todavía. Está recién frito. Agarra el sabor bien bacano del camarón. Ansia, cuadro, se ve delicioso. Que agarré bien el sabor. Bueno, familia, si sí viene lo más importante, familia. Camarón. Hay que dejarlo mucho rato. Ya este camarón está precocido. Camarón está precocido. Darle bastante camarón. Hay que dejarlo cocinar como 2 minuticos, 3 minuticos. Ya el camarón está precocido, ya no hay que dejarlo cocinar mucho.
ese pescado. Man. Familia. No es porque lo haya preparado yo, familia, pero elegante. Delicia.